Buenos días, gente amada y hermosa. Vamos a ver qué nos ha traído el Mido. Malvado. Nos vamos a poner... Mido, dame otra bolsita, por favor. No, yo la coloco, por favor. Nos vamos a poner bien gordos, venga. He traído estas que están rellenas de crema y de pasas, que están súper ricas. Y tiene este glaseado por encima. Muy bueno. Cuatro de estas, ¿qué más has traído? Enseña, corre. Sí, le he dicho que traiga croissants normales, sin relleno. Estaban como medio rotos, pero no había, había poca cosa, así que nada. Lo que había era donuts. No, donuts ya, todos los días no. Bueno, esto tampoco no es bueno todos los días, pero bueno, tener algo de bollería para poner a la visita. Muy bien, ¿y el pan? Y esto ahí. Esto que cogí porque eso, entonces todavía que lo 8, yo quería haber 10 para todos. Muy bien. Así que cogí esto porque te gusta a ti, ¿no? Sí, a este me gusta mucho a mí. Está sí. Guapo. ¿Verdad? Y para Hachu sí le gusta. Muy bien. Anda. Mira, gente, me hemos acabado de llegar un paquete y no estoy esperando ningún paquete. Lo voy a abrir. Ya sé lo que es. Ya sé lo que es. Y ya sé lo que es. Ya sé lo que es. Y sé de alguien que va a estar muy contenta hoy. ¿Tú sabes de alguien que va a estar muy contenta? Hoy tengo ganas de llorar. Y es que no. No os podéis llegar a imaginar. Porque hoy está siendo un día muy difícil para mí. Y que alguien hoy piense en mis hijos es. Estoy pasando un momento bastante difícil, es un tema de hermosa. Y tengo que hablar de esto. Me enviaron un email, una señora, diciéndome que averiguó mi dirección, porque lo prometo que yo no doy mi dirección a nadie, y le ha comprado la Hadija a la Sirenita. Y yo sé que eso le habrá costado dinero. Y hoy esta ha sido mi alegría para hoy, la verdad. Vamos a llamar a la Hadija a ver cómo. No llores. No, se han quedado ahí, no han bajado. ¡Hadija! ¡Hadija! Mira que te ha enviado la gente mala y hermosa. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Una cola de sirena. Espera, tápate primero. La miramos primero. ¿Qué es? ¿Qué te han enviado? La gente mala y hermosa. No, yo no soy la gente mala y hermosa. ¿Qué se dice? Gracias. Dile gracias, no hacía falta. ¿Es que dónde estaba? Te lo han enviado desde España. Una señora, ahora pondremos por aquí su nombre sin apellidos. Ponela con cola de sirena. Sí, ya te la pondremos. Muchísimas gracias. Va a hacer así. Espera, espera, que te pongo este y te tiro en la piscina. Ven. Shake it, baby. Mira, un tema hermoso, momento fuiste. Está haciendo un día bastante raro, ¿eh? Hace rato de nubes, rato de sol. Nada, los niños se han bañado un ratito, han salido un poco aquí al barrio a caminar. Y nada, y de comer poquita cosa hoy. Gente, hace mucho que no hago saludo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh desde una super, pues ahora mismo nubladísima Bélgica. Espero que estéis todos. Sí. Y mira, me he comprado más. Sí, ya lo hemos enseñado, amor. Espero que estéis todos y todas bien bajo la protección de Allah Azzawajal. Bueno, gente más hermosa, ya sabéis que sigo con visita en casa y que no puedo bloguear como quiero, así que nada. Voy a llevar a esta gente a.
a la playa, sí, que van a estar por ahí lo que queda de tarde, que son las 4 de la tarde, creo. ¿Son las 4, Mido? ¿Qué hora es? Ya, a 4:36. 4:36. Y van a estar ahí lo que queda de tarde. Yo voy a volver a casa porque estoy revueltísima hoy. Ya sabéis, no voy a decir contracciones porque siempre estamos con contracciones. Así que nada, gente más hermosa, vamos, que nos vamos. Enseña los zapatos. Espera, no, afuera, afuera, que se vean afuera. Se habrá olvidado. A ver, enséñame, dice. ¡Qué bonito! Mamá, pero ¿dónde estaban? Estaban en el coche, Patache. Corre, vámonos. ¿Pero dónde estaba escondido? ¡Quiero mi step! No, no se puede llevar, no. Mirad, gente más hermosa, no sé si se ve bien, pero ahora sí, ya está obligado todo el mundo a ir con mascarilla. A partir de los 12 años todo el mundo va con mascarilla, aunque vayas con bicicleta, aunque vayas con lo que vayas, tienes que ir protegido con mascarilla. Aquí al menos en Knok, en Antwerpen, en toda la población, ¿eh? Nosotros donde vivimos todavía no, solo dentro de los supermercados. Así que nada, gente amada hermosa. Mirad, gente más hermosa, me acabo de despertar de una siesta y me acabo de hacer un cafelico. Tengo por aquí un rollo de estos de pasas y creo que lleva algo de crema dentro, a ver si. Así que nada, voy a comer un poquito y voy a ver si hago la cena. Y nada, gente más hermosa, estoy por aquí ya, que voy a hacer la cena. Y desde aquí quiero agradecer a Maite, a la persona que le ha enviado la cola de la sirena a la Jadilla. Ya sabéis que soy una persona que siempre me he negado a recibir regalos. Me da mucha vergüenza, me da mucho apuro. Más que todo porque yo sé que es un gasto económico y no quiero ser... ¿cómo se llama ahora? No quiero ser un gasto económico para nadie. Pero reconozco... Que quizá te estoy actuando, ¿cómo se llama? Injustamente, porque yo también soy fan de muchas personas, mentira, soy fan de dos personas, de las cuales a una le he mandado un regalo y me hizo un montón de ilusión ver que esta persona enseñaba, ¿no?, el regalo que yo le envié. Y yo creo que en el tema de recibir algún detallito para los niños, creo que voy a ceder, porque hoy me he sorprendido, ¿cómo se llama? Me he sorprendido, yo pensaba que me sentiría mucho peor, porque soy una persona que nunca acepto regalos, me cuesta muchísimo. Me encanta regalar, pero me cuesta mucho aceptar regalos. Pero hoy he sentido una... He sentido la ilusión que va a sentir esa persona cuando vea a la Patache con la cola de sirena. Os lo prometo que he sentido la ilusión que va a tener esta persona. Así que nada, yo creo que sí que voy a ceder en esto y también es una manera de complacer a la gente que me quiere, ¿no? Así que nada, voy a hacer caso a dos personas, no voy a decir su nombre por si alguien piensa mal de ellos. Incluso yo creo que puedes incluso causar un disgusto a alguien que te quiera regalar algo que no es ni para ti, es para los niños. Decirle no, es que no quieres, suena como prepotente, ¿no? Así que la gente más hermosa, voy a hacer la cena que se ha hecho súper tarde. Otra vez para la calle, gente más hermosa, voy a recoger a esta gente. Son ya que... ¡Guau! ¡Qué dolor! Me está dando unas punzadas el útero que yo no sé qué va a pasar estos días. No, sí que lo sé, pero... Nos preparamos para el gran acontecimiento. Y nada, gente más hermosa, son las... Sí, menos 10 de las 9 de la noche. Y ya me han llamado que están muertos de frío. Y he hecho ya la cena. Está cociendo la patata, que lo está vigilando Nadia. Así que nada, vamos, que nos vamos.
¿Dónde? Ahí. Ahí. Ahí al otro lado. Ah. Mira, tengo el mido aquí. Es de una cosa, cada vez que el mido toca la tripa, para que se toque el bebé, se para. No sé por qué. No sé por qué te odia tanto, mido. El Adam, mira, pon la mano aquí, se está moviendo aquí, a ver ahora, espera. O cada vez que se tranquiliza conmigo y con Adam se siente incómodo. Me está diciendo, quita aquí tu mano, ¿no? Y le da patadas. Sí, pero ahora mido. Mira, 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 ahora, toca. Pues no quites la mano. A ver. Es que ahora mismo está el bebé tan grande que por mucho que se quiera mover fuerte. ¡Pon la mano aquí! ¿No es bonito? Que el bebé está tan grande ahora, mido, que por mucho que intenta moverse no tiene sitio, ya está súper apretada. Y se mueve como si se moviera en cámara lenta. Me estás mojando con el helado, hijo. Me estoy notando todo el frío. ¿Cuándo crees que van a hacer? Ahora en serio, mido. Mañana. ¿Eh? ¿Cómo? Mañana. Mírame. Mañana. No, en serio. Mañana. ¿Por qué? Porque ¿lo presientes? Quiero. Porque quiero. ¿Eh? Porque quiero el castigo. Quiero hoy. Pero hoy ya queda muy poco para que termine el día. Estamos a las 3 de la noche. A las 3 de la noche no, que a mí me gusta mucho dormir, mido. Mirad, gente más hermosa, ya me iba a dormir. Pues mirad, os quiero enseñar primero. Mirad, este es mi armario. Está desordenado, ¿eh? No os asustéis. ¿Veis? Tengo por aquí algo de ropa. Y digo, ¿dónde voy a poner? Esto es el nido que me regaló Chadía. Digo, ¿dónde voy a poner la ropa del bebé? ¿Dónde lo voy a poner? Y mirad, la he puesto aquí. Pues estaba pensando que tengo cosas súper pequeñas. Y si el bebé llega a los 4 kilos no lo va a poder estrenar. Una pregunta, gente más hermosa. ¿Vosotros laváis la ropa cuando está nueva? ¿Antes de ponerla o lo ponéis directamente? Tengo esta duda. Y mirad, tengo estas esponjas. Que estas son súper duras. Dura. Y cuando la mojas se queda súper blandita. Mirad, este fue el primer pantalón que se puso la patache cuando nació. Qué ilusión. Es de un mes, de Chiavi, sí, de Francia. Lo compré de un mes, mirad. Qué bonito. Digo, mira, lo voy a dejar aquí por si algún día se lo quiero poner. Y mirad, no tengo mucha ropa, ¿eh? Tiene nada. Como mucho habrá 10 cambios de ropa aquí. No habrá más. Hay cosas incluso que son un poquito grandes. Mirad qué cucada tan malvada. También le compré hace unos meses. ¿Este dónde lo compré? No me acuerdo. Del H&M, creo. Mirad, es así como un vestidito. Pero me gusta mucho porque abajo tiene el culote este. Y me gusta mucho porque cuando le pones algún vestidito y van con el pañal o con una braga, como que le queda así muy cagado y no me gusta. Y este lleva pegado este. Y me gusta un montón. Y no tengo nada más. Ya veis que tengo poquitas cosas. La verdad es que casi todos lo he enseñado. Ay, ¿quién es? ¡Mirad! Está hasta en la ropa de la Jadilla. La ropa del bebé está la Jadilla ahí metida. Mirad, vencer también está. Ay, Dios mío. Mirad, ¿eh? Este era de la Jadilla, creo, también. Sí. Sí, mirad este. Cosas malvadas. Mirad qué bonito. Me encanta. Por aquí tengo la toalla. Tengo estos zapatitos que ya los habéis visto. Creo que me regaló la Han. Así que nada, gente más hermosa. Creo que vamos a despedir el vlog hasta aquí. Momento nórdico time. Tengo uno y tengo otro aquí que me pongo entre piernas. Ay, Dios mío. ¿Sabéis algo, gente más hermosa? Os voy a contar, aunque solo se vea el blanco del nórdico, una guitarra y mucha ruina por ahí.
que han blindado, han cerrado Antwerpen y Anvers, o Antwerpen, como queréis llamarlo. Ya no se pueden ni entrar ni salir. Y dicen que si los contagios siguen aumentando mucho, que todas las ciudades se van a cerrar para que no se puedan comunicar unas con las otras. Así que vamos a ver, gente más hermosa, cómo transcurren estos días. Yo creo que quizás mañana voy a ir a comprar y hacer un poco de despensa grande como hace tiempo. Más que todo, bueno, ya se ve, yo sé que se crean muchos debates con este tema, pero yo soy de las personas que pienso que si nos vuelven a confinar no hay que salir todos los días. Hay que salir lo mínimo posible. Y para salir lo mínimo posible hay que comprar. Y quería comprar, pues, los alimentos indispensables, ¿no? La harina, el aceite. Quiero comprar botes de leche de bebé para no tener que salir cada 2x3. Pero bueno, de esto ya hablaremos mañana, inshallah. Vamos a hacer una lista. Más que todo para que no me pase como la última vez, que solo encontraba comida muy, muy cara. Así que nada, gente más hermosa, creo que vamos a despedir el vlog hasta aquí. Ya sabéis que os queremos muchísimo, que la verdad que estoy pasando unos días bastante duros por algunas cosillas que están pasando en mi casa, en mi familia. Y la verdad que si no tuviera el apoyo de YouTube, yo no sé cómo me lo hubiera tomado muchísimo peor. Así que nada, gente más hermosa, muchísimas gracias por pasar un día más con nosotros, en nuestra familia, en vuestra familia. Ya sabéis que os requete puto amo muchísimo. Y os voy a dejar a todos y a todas bajo la protección de Allah Azzawajal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Desde una súper, ahora mismo fría, fresquita, Bélgica. Assalamu alaikum, kanubaikum, kamuchalikum, kanahamakalikum, ukimadim alfariyah. Tara alaikum, salam alaikum. Ponte negro. Se pone negro.